Buenas tardes para todos los que me siguen. Hoy va a llegar para ustedes el video número 30 en mi canal de YouTube. Va a ser la entrevista que muy gentilmente me va a dar el gran maestro argentino Leandro Crisa. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, contento. He visto ahí algunos videos de tu canal y eso, así que bueno, nada, estoy contento de que podamos finalmente concretar esta entrevista. Bueno, para mí también es un placer. Naciste el 7 de noviembre de 1992, cuando Garry Kasparov era el monarca indiscutido del ajedrez mundial. ¿Qué concepto tenés de él? Y un poco lo que fue mi crianza en el ajedrez o mis primeros pasos era, bueno, uno de los momentos donde Kasparov era el número uno, todavía estaba en actividad. Y bueno, de chico me mostraba muchas partidas de Kasparov y de hecho yo participaba cuando él se retira, ¿no? Cuando él juega su última partida contra Topalov. Pero bueno, sí, la verdad me gusta mucho Kasparov. Muchísimo, y bueno, también los libros, ¿no?, que hizo, ¿no?, los geniales predecesores, ¿no?, el de cómo la vida imita al ajedrez, el ajedrez imita la vida, ¿no? Eso la verdad que me gustó bastante, así que sí, Kasparov es un referente porque pude vivirlo, ¿no?, y eso a veces te toca más de cerca. Vos sabés que cuando vos naciste también se da una vuelta magistral al ajedrez, que es la de Bobby Fischer. Bobby Fischer había dejado de ser campeón del mundo en el 75 porque le sacan la corona. En el 72 él le gana el título a Spassky en Islandia, en Reykjavik, y Fischer vuelve a jugar oficialmente en el medio de un conflicto político porque se jugó en Yugoslavia y Estados Unidos le había pedido que no juegue en ese país, y él en el 92 hace un match no oficial, era como un campeonato del mundo paralelo contra Boris Spassky. ¿Qué opinás de Spassky y de Fischer? Sí, bueno, a ver, siempre cuando me preguntan sobre mis ídolos, o man, sobre tal vez quién considero que fue el mejor de la historia, siempre hablo de Bobby Fischer, porque para mí es como que él consiguió la épica, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, todos fueron excelentes jugadores, ¿no? Pero él como que le ganó a un sistema, ¿no? O sea, él fue como que era toda la Unión Soviética, ¿no? Y era él como por separado y más allá de lo que uno pueda pensar o qué ideología pueda tener o no, es algo medio épico, ¿no? Para mí es como él consiguió, ¿no?, ganarle ese match a Spassky con todo el apoyo que tenía detrás de Spassky, ¿no? Entonces, a mí que en general me gustan mucho lo que son las películas épicas, el Rocky Balboa, Gladiador, 300, como que me gusta mucho la historia esa historia en sí. Leí un libro, ¿no?, también de aquel match del 72 y eso, y sacando tal vez la personalidad de Fischer o cosas que tal vez tanto no me gusten o sus pensamientos y eso, me parece que como historia, así como épico, me gusta bastante él como, bueno, lo que consiguió. ¿Y cómo te acercaste al ajedrez? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, a los 5 años, yo tengo un hermano que es un año y medio mayor que yo. Mis padres nos dejaban siempre han trabajado, me dejaban la mueblería, a veces en vacaciones y eso, mueblería de mis abuelos, que tienen una mueblería. Y bueno, jugábamos mucho al fútbol, éramos muy inquietos. Y entonces un día mi abuelo vino con el ajedrez como para tranquilizarnos un poquito, y ahí aprendimos a mover las piezas. Y bueno, y ahí voy a Hebraica, ahí que es el club en el que fui socio durante muchísimo tiempo, y ya con diferentes profesores, bueno, fui continuando y bueno, y fue un camino de ida, ¿no? Y acá estoy, ¿no? Empecé a salir bien las cosas, me empecé a ir bien y bueno, pero ese fue el comienzo, ¿no? Fue gracias a mi abuelo y a lo inquieto que éramos con mi hermano. Recién hablaste de Hebraica. Bueno, hagámoslo público en este reportaje que muy gentilmente me estás dando. Vos participaste de un salvataje a Hebraica. Sí,
Sí. A ver, Hebraica pues es siempre decía el club de mi corazón, porque bueno, yo empecé a ser socio del club a los 4 años y fui socio desde los 4 años hasta los 24 años, teniendo ahí un montón de experiencias como alumno, porque ahí aprendí, y como profesor. Después fui profesor 7 años, desde los 15, profesor de ajedrez, desde los 15 años hasta los 22, pero era mi segunda casa, por decirlo de algún modo. Era pasar la semana, una vez que se termina el colegio, era todos los días ir a Hebraica a hacer algo. Bueno, mi familia también, socia del club. Y sí, y bueno, y en el año 2017 empiezan a pasar algunas cosas raras internamente dentro del club. Querían vender, Hebraica tiene dos sedes, una en Sarmiento, sede Sarmiento, que es una sede como muy cultural, donde yo hacía ajedrez, y tiene la sede de Pilar, y querían vender la sede de Sarmiento, una sede con más de 80 años, imagínate, con toda una historia, como diciendo que económicamente no se podía solventar y eso, pero bueno, uno que está adentro y ve cosas, ¿no? Y yo siendo profesor y viendo cómo la gente, cierta gente dentro del mismo club o ciertos directivos tenían muchos intereses extra en vender el club. O sea, mismo yo tenía jefes en educación física que yo veía cómo iban en contra de las actividades, ¿no? Entonces, fue un momento muy, muy difícil porque querían hacer una asamblea para vender el club al sindicato de porteros en un negocio de millones de dólares. Muy oscuro, muy, muy oscuro. Entonces nos juntamos muchísimos socios, empezamos a hacer reuniones para ver la forma de intentar salvar de esta venta millonaria y oscura. Y bueno, hicimos muchas cosas muy a pulmón, muy, muy a pulmón. Pero bueno, tuvimos un día, hicimos un abrazo simbólico a la sede de Hebraica, unas 400 personas frente a la sede del club. Eso como algo para mostrar hacia la afuera, que fue, bueno, algo muy, muy lindo. De hecho, a mí me tocó ser uno de los oradores, como representando a la gente joven, ¿no? En aquel discurso, que bueno, para mí, bueno, fue uno de los momentos más importantes, fue como mi norma de gran maestro, pero para mí en la vida, ¿no? Porque fue muy importante y sentí que tuvo un papel muy importante hablando con los medios, intentando mover los contactos que tenía, como al ser periodista deportivo y tener ciertos contactos, me entrevistaron, tuve una entrevista que me hizo Crónica también, y bueno, y conseguimos salvar al club por vías legales, porque era todo oscuro y legal lo que querían hacer. La Inspección General de Justicia terminó fallando a favor de Braica. O sea, de los socios, para que esa asamblea no se haga, ¿no? Y bueno, el club se mantiene, y bueno, no, esa venta se consiguió frenar, y bueno, gracias a todos esos socios que a puro corazón y a puro pulmón intentamos impedir esa injusticia muy grande. Y sí, y tengo un gran cariño con el club, si bien eso hasta me costó dentro del club seguir, porque, a ver, fue ir contra los que estaban, contra los directivos, ¿no? Por lo cual en este momento no soy socio, pero bueno, voy a volver y no tengo dudas de que en 20 o 20 años o en el tiempo que sea, voy a participar y voy a participar en la política del club para que Braica vuelva a ser lo grande que se merece ser. Hay una película, si no la viste, te la recomiendo y también se la recomiendo a la audiencia. Luna de Avellaneda se llama. Sí, Y en esa la vi película, de Darín. claro, y pasa lo mismo que querían vender el club del barrio, ¿no? Y vos estabas Exacto. contando lo que te pasa o que te pasó en Hebraica y hice ese paralelismo. Tal cual, tal cual. Exactamente lo mismo. Siempre nombro esa película como para ejemplificar un poquito lo que es el tema de los clubes de barrio, pues no fue solo Hebraica, sino que se da la característica que en los últimos 10 años o 8 años la imagen de club de barrio empezó a mermar un poco, ¿no? A veces por cuestiones económicas y eso, empezaron a cerrar muchos clubes, pero la imagen del club de barrio es el corazón, ¿no? O sea, es la gente, lo popular, la gente juntándose, un lugar en común para las personas. Entonces, ir cerrando esas cosas o que esas cosas vayan desapareciendo, me parece que
es ir en contra un poco de la felicidad, ¿no? Y de los encuentros barriales, ¿no? Y ese tipo de cosas me parece que son muy importantes para el ser humano. Recién hablabas que te recibiste de periodista. Y vos sabés que en otras entrevistas que hice, por ejemplo, con García Palermo, que él es abogado y también es gran maestro como vos, y Oscar Pano, que lo quiero mucho y lo considero mi amigo, Oscar Pano es una eminencia en el ajedrez y aparte es ingeniero, que, bueno, Marino Cid, por ejemplo, que es maestro internacional, es abogado y contador, que ahora también dentro de poco lo voy a entrevistar, que es muy lindo, que, porque la mayoría de la gente piensa que los grandes maestros viven del ajedrez, están en una burbuja y no hacen otra cosa. Y vos por lo menos te diste el tiempo de recibirte de periodista. Sí, es mi otra pasión, así en la vida. A ver, a los 5 o 6 años ya me gustaba mucho lo que eran los deportes y también el periodismo en sí. Le pedí a mi mamá que me lea el diario. Cuando todavía no sabía leer, mi mamá me leía el diario la parte deportiva. Y también yo iba siempre a una radiecito chiquita en el oído y me escuchaba los partidos de fútbol, ¿no? La época esa del codificado y todo eso. Y ya de chiquito, muy chico, siempre escuchaba la radio. Siempre sigo escuchando la radio, ¿no? Inclusive por tradición un poco familiar, mi abuela escucha, tiene siempre la radio prendida. Y entonces era como mi otra gran pasión junto con el ajedrez, ¿no? En su momento tuve muchas dudas, de hecho empecé la carrera y la frené porque en un momento pensaba, no, yo me quiero meter directo solo con el ajedrez, pero después sentí como que algo faltaba, retomé la carrera, me recibí y hoy en día trabajo mezclando las dos pasiones. Trabajo en la revista Peón de Rey desde el 2018, que es la revista española de ajedrez más conocida de todas, que la preside Miguel Illescas, 8 veces campeón de España. Bueno, ahora ya no está tanto en competencia. Y escribo artículos cada 2 meses más o menos, que es la periodicidad que tiene la revista, que sale cada 2 meses. Y bueno, y en un futuro, tal vez cuando no tenga tantas fichas puestas en el ajedrez como las tengo ahora, en ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y hasta dónde, qué resultados puedo llegar a obtener dando el máximo en ajedrez, me encantaría inclusive hacer lo que estás haciendo vos, ¿no? Tener un canal, tener algo también propio, una revista, poder mezclar un poco las dos pasiones, ¿no? Que son el ajedrez y el periodismo deportivo. Y Illescas, para los que no saben, por ejemplo, jugaba los torneos de Linares que jugaba Carpo, Casparo, fue un grosso dentro del ajedrez de Iberoamérica, digamos, por decirlo de una manera. Sí, sí, Illescas, a ver, fue uno de los ayudantes de Kramnik en el match que Kramnik le gana a Kasparov en el año 2000. O sea, era una de las manos derechas de Kramnik y también Illescas es informático. Entonces, también participó en el match de que Deep Blue le ganó a Kasparov. Por eso, él a veces, medio en chiste y medio en serio, como que se jacta de ser el que le ganó 2 veces a Kasparov en equipo, ¿no? Pues le ganó con Deep Blue y con Kramnik en el único match de campeonato del mundo, ¿no? Que perdió Kasparov. Entonces, de hecho tuve algunos encuentros con él allá en España, a veces nos juntábamos también a jugar algunos blitz. Es un excelente jugador y aprendí mucho de él. Conocía lo del match de Kasparov-Kramnik del año 2000 porque este año me publicaron un artículo en la revista de la Universidad de Educación Física de Guantánamo de Cuba, que hablo de Capablanca, del periodo del 16 al 24, y que Capablanca en el 21 salió campeón del mundo ganando 4-0 a Lasker y 10 tablas. Y en ese artículo hago un paralelismo del 4-0 de Capablanca contra Lasker, de los momentos en la vida ajedrecística a nivel mundial de los campeonatos del mundo, donde el retador, en este caso Capablanca, logró que el campeón del mundo no gane ninguna partida para intentar defender su corona. Y eso se dio 2 veces en la historia. Se dio en el año 2000 con el match Kasparov-Kramnik, que Kramnik gana 2-0 y 13 tablas, y ahí estaba Illescas. Y después se da en el match Anand-Carlsen del 2013, cuando Carlsen sale campeón del mundo,
le gana 3 a 0 a Nan y 7 tablas, si mal no recuerdo. Entonces lo tengo presente al tema de Ilieska, porque Ilieska formó parte del laboratorio de Kramnik, por decirlo de una manera. Tal cual, tal cual, tal cual. Está buenísimo el paralelismo que haces, ¿no? Que bueno, que es verdad, juntar varios momentos diferentes en los que se dio el mismo hecho. Y sí, efectivamente, Ilieska fue uno de los ayudantes, junto creo que con Lautier también, de Kramnik. Y exactamente, el francés. Y bueno, y consiguieron ganarle, ¿no? A Kasparov. Sí. Bueno, cuando tengas tiempo, a mí me encanta hacer radio, no sé, el día de mañana hacemos algo juntos, hacemos un programa de radio, de ajedrez, fútbol, póker. Tal cual. Metemos un poco de... Exacto. Somos colegas, así que sí. Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Bueno, hace un rato hablábamos antes de la entrevista. Vos sabés que en el año 39 se estaba jugando la Olimpiada en Argentina, que en esa época se llamaba Torneo de las Naciones, que para mí y para muchos es la Olimpiada más importante de toda la historia, porque en el medio que se está desarrollando la Olimpiada empieza el acontecimiento bélico que cambió el siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue durísima. Y acá en Argentina se celebra el Día del Ajedrecista por el 15 de abril por Miguel Naidorf, que nació en 1910, y Naidorf también tenía otro título, porque vino a la Argentina como profesor de matemática. Tenía 29 años, era un genio. Prácticamente Naidorf es un campeón sin corona, como lo fue Larsen. O sea, en el 48 podía haber jugado tras la muerte de Alekhine en el 46 por la corona mundial. Bueno, no lo dejaron, pero fue un genio. Y vos tenés mucho compromiso, así como hablabas de tu club, de Hebraica. Yo te veo en las redes sociales que vos ponés que no querés que vuelva el nazismo y los 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar. Y vos sabés que, por ejemplo, Naidorf se quedó acá en Argentina porque al estallar la Segunda Guerra Mundial él era polaco, que es parte de tu sangre, parte de tus orígenes también son polacos, y a él le costó mucho. Por ejemplo, Eliskases nació en Austria, empezó a jugar Olimpiadas para Austria. Después, cuando Hitler se la anexa a Austria, Eliska se termina jugando la Olimpiada del 39 acá en Buenos Aires para Alemania, y después termina jugando para Argentina. Entonces, ahí tenés toda la parte política, que las personas no tienen nada que ver. O sea, no es que Eliska era nazi. Bueno, pero no le quedó otra que jugar para Alemania. Y a mí me gusta ese compromiso que vos ponés en las redes sociales. Contale un poco a la gente esa obligación que vos sentís por tu familia, por tus antecedentes, por las personas que vivieron antes que vos en tu familia y tu compromiso. Contale un poco de eso a la gente. Sí, tal cual, exactamente. Sí, la historia de Naidorf la tengo bastante presente porque, de hecho, bueno, Hebraica, que a ver, es un club abierto, pero con mucha mayor tendencia a lo que es la comunidad judía. Y bueno, de hecho, en su momento, la hija de Naidorf, Liliana, hace una donación de unos 20 libros que se llaman Naidorf por Naidorf, en donde bueno, de hecho, nosotros los tenemos algunos en la sede Hebraica y algunos cuando hacíamos torneos muy importantes los dábamos como premio a los diferentes jugadores. Y sí, efectivamente, por lo que es también la historia de mi familia y eso, siento mucho el compromiso, ¿no? con lo que es la historia, ¿no? Porque recordar es mantenerlo vivo como para que no se repita, ¿no? Entonces, esos hechos, bueno, nefastos, ¿no? Que hubo, ¿no? O sea, Segunda Guerra Mundial y eso, fueron muy, muy duros para todos. Yo siento un compromiso familiar y por lo que son mis pensamientos, ¿no? De intentar esas cosas que estén presentes, ¿no? Y bueno, y a veces al ser deportista y a veces uno tiene un poquito más de llegada, ¿no? Entonces,
A veces hay que intentar dar el ejemplo, ¿no? O mostrar o inspirar a otras personas que vean que no es solo las 64 casillas, ¿no? Hay algo más, uno tiene sus pensamientos, uno tiene sus valores, y entonces a mí me gusta lo que es cuando siento que es necesario involucrarme y bueno, mostrar las cosas que pienso. Y bueno, y entonces esas cosas que muchas veces subo a las redes sociales respecto, ¿no?, de lo que fue no solo la Segunda Guerra Mundial, sino lo que fue también la dictadura. En su momento tuve la suerte de poder hacer en la ex ESMA la visita guiada, ¿no?, como para que si bien uno sabe las cosas que pasaron, al estar en el lugar mismo, con que te van contando y te van comentando y te van mostrando las diferentes partes, es una visita súper fuerte, muy muy fuerte. Salí siendo otra persona, por decirlo de algún modo. Bueno, me gusta estar involucrándome con esas cosas, ¿no? Y bueno, eso me parece que es muy importante, más allá de lo que son las 64 casillas y lo que es el ajedrez, ¿no? O sea, poder emitir mi opinión y bueno, y involucrarme cuando siento que puedo llegar a aportar en algo, como lo fue lo que pasó con Hebraica, ¿no? Que al fin y al cabo es política eso, ¿no? Entonces, nada, recordar también, en parte por lo que es mi familia y mi generación, mis antepasados y bueno, y mi sangre también judía, me parece que es algo sumamente importante. Vos sabés que yo en el 2020 tuve la oportunidad con mi esposa de viajar un poco por Europa. Hicimos España, Alemania y Francia. Y en Alemania, en Berlín, está el, no sé si conocés Alemania, está el Museo Judío de Berlín. Y es impresionante, te muestran lo que le pasó a muchas familias en campos de concentración, cómo terminaron, que no podían trabajar porque eran judíos, les hacían poner una marca. Y es muy fuerte ver todo eso. Sí. Es como que uno a veces no alcanza un libro de historia, o sea, tenés que ir en persona y adentrarte a todo eso, porque hay una parte que es como un vagón de los que iban a Auschwitz y vos ves la poca luz que había, o sea, es muy fuerte. Sí, la historia es muy triste, es muy, muy triste. Y eso, remarco mucho eso que decís. A veces uno puede tener el libro y leer, pero cuando vos estás en los lugares, te llega mucho más. Como a mí me pasó cuando fui a la ex ESMA, fue diferente ver los lugares y dónde eran los centros de detención y dónde estaba la gente. Es a veces diferente, ¿no? Y, a ver, nosotros que somos periodistas también, sabemos lo diferente que es a veces contar una noticia cuando vos estás en el lugar donde pasa, ¿no?, a que cuando te cuentan algo, ¿no? Cuando vos estás en el lugar y uno empieza a ver detalles y empieza a ver cosas, bueno, eso es muy parecido, ¿no? Entonces, cuando, como vos me decís que has estado ahí en Berlín y te sensibiliza muchísimo más de lo que uno ya sabe, ¿no? Y me parece muy, muy bueno que esas cosas no se olviden, ¿no? Y que vayan siendo contadas, porque esa es la mayor idea de ser contadas, que no se repitan, ¿no? Que se sepan y que no se repitan. Yo me acuerdo en el 96, vos eras muy chico, se hizo una exposición de ajedrez que se llamó Jaque Mate a la Memoria, y daban simultánea Sorín, Fiorito, y estaba Naidor también, que estaba en el último año de su vida, y jugaba ping-pones con los chicos. Y eso es muy lindo usar el ajedrez como parte de la memoria para que no se olvide lo malo, ¿no? Sí, a ver, usar a veces el deporte incluso como herramienta política también es muy interesante, como lo hizo Mandela en Sudáfrica, ¿no? Con el tema del apartheid, ¿no? Que en momentos de tremenda discriminación, ¿no? Que se vivía en Sudáfrica, ¿no? Y cuando él organiza el Mundial, ¿no?, de rugby, él consigue como unir a toda Sudáfrica, ¿no? Que de hecho está la película Invictus, ¿no?, hablando de eso. En el 95 fue el Mundial de rugby. Exactamente. Que lo gana. Exactamente. Bueno, la chomba que tengo puesta es de los All Blacks, que no se ve, pero es de los All Blacks.
El rugby también ocupa un lugar en mi corazoncito. Sí. Tal cual, y nada, usar a veces el deporte como para unir un país o para usarlo como, para, como herramienta, como no a la discriminación o como cosas así, me parece que también es muy interesante. Más allá del ajedrez, ¿no? Cualquier deporte, ¿no? Que pueda llegar a unir a una... Bueno, me parece que eso también es como lo consiguió en su momento Mandela, que bueno, está el libro además, que se llama El Factor Humano, que bueno, es un libro que yo leí durante la carrera también, es de John Carlin, un libro que leí durante la carrera de periodismo deportivo, y que bueno, también la verdad que me gustó muchísimo, y bueno, y es salirse un poquito a veces de fue gol, no fue gol, fue esto, fue lo otro, ¿no? Ver un poquito más allá de lo que es el deporte, o como te decía anteriormente, de las 64 casillas. Fue la primera vez en Sudáfrica que las personas, permitime el concepto, las personas blancas y las de color compartieron una tribuna. O sea, antes estaban todos separados. O sea, el Mundial de Rugby fue una excusa para empezar a... Y eso que Mandela estuvo 27 años preso, perdonó a los que lo metieron en cana. Exacto. Mandela en una cárcel de un metro por un metro. Dos metros por dos metros era. Sí. Mandela tuvo un corazón impresionante. Bueno, vamos a hablar un poco de ajedrez porque la gente no me lo va a perdonar. Hace poco, Alan Pichot declaró en una entrevista que sos uno de los ajedrecistas que más dolores de cabeza le debes hacer agarrar porque dice que no le encuentra la forma de jugar contra vos. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, igual las últimas dos partidas me las ganó, las últimas dos pensadas, sí. Menos mal que no le encuentra la forma, ¿no? Bueno, Alan hoy en día es el número uno del país. Es excelente, un excelente jugador. Sí, tal vez en score, tal vez para a veces por la diferencia de rugby puede que sea un poco más parejo, pero sí, en los últimos blitz con él me fue bien. Y bueno, nada, para mí es un halago total, ¿no? Que él haya dicho eso. Lo respeto muchísimo como jugador. Y bueno, también es un amigo, me ha tocado bueno, vivir unos meses con él también, cuando muchas veces viajamos juntos para jugar en Europa, así que nada, espero poder ganarle ahora que tiene 2630, ¿no? Manuel ya tenía un poco menos de ranking, así que bueno, a ver si puedo meter ahí, ganarle ahora en una partida oficial, pero me alegro que le esté yendo muy bien y que haya podido jugar ese torneo con Carlsen, ¿no? Y todos los titanes. Bueno, pero con Carlsen él jugó un match a 12 partidas, que bueno, pierde 9-3, pero le dio mate a Carlsen. Sí, de hecho iba perdiendo 4-3, o sea, estar ahí 4-3. Si ven, bueno, son matches por internet y eso es un ritmo de tiempo a finish, es 3-0, es muy meritorio también. Creo que está muy enfocado él, está en su mejor momento, en su mejor ranking. Y bueno, nada, ojalá que yo pueda también seguir subiendo como para poder compartir en algún momento el equipo con él, el equipo olímpico. Sería, la verdad que sería bastante bueno. Iba a preguntar eso. Argentina, aparte de haber organizado el match por el Campeonato del Mundo entre Capablanca y Alekhine del 27, de 1927, o el match en San Luis del 2005, el Campeonato del Mundo, que gana Topalov. Argentina organizó ya dos Olimpiadas, la de 1939, que se denominaba Torneo de las Naciones, y la del 78, que fue la primera Olimpiada que no ganaron los rusos, porque la ganó Hungría. ¿Qué te faltaría a vos ese salto de calidad para... Si, porque Quinteros dice que está organizando para que se pueda hacer una tercera Olimpiada en Argentina. ¿Qué te faltaría a vos para estar dentro del equipo olímpico argentino? Bueno, a ver, en parte me siento un poco cerca porque, bueno, hoy en día son 5, ¿no? Los que van a la Olimpiada. Hoy en día en el ranking de Argentina estoy, creo que entre 7º y 8º. No estoy tan lejos. Pero bueno, sí, falta un poco de consistencia, ¿no? Tenido torneos muy buenos o resultados muy buenos, tal vez aparte, ¿no? Como
o decís, bueno, pero este empató con, no sé, Crisa empató con Caruana, Crisa. Pero claro, a veces son resultados, ¿no? Son grandes días que puedo tener, pero bueno, tener esa consistencia es lo que al fin y al cabo te termina dando, bueno, con esa regularidad, la posibilidad de estar entre los cinco mejores, ¿no? Tal vez del país. Entonces siento que me falta un poco eso, ¿no? Por ejemplo, en mis últimos dos torneos, que incluso fueron durante la pandemia, en el primero subí 14 puntos de Elo, hice una performance de 2.630, y en el segundo terminé, que fue a las 2 semanas, bajé 17 puntos, ¿no? Y hice una performance de 2.400, ¿no? Entonces, dos cosas tan alejadas, tan separadas, bueno, esa falta de consistencia a veces hace que sea difícil, una vez que llego al ranking cercano a meterme en el equipo olímpico, bueno, terminar bajándolo después. Bueno, todavía faltan algunas cosas, ¿no? Así que bueno, para eso me estoy preparando y entrenando. En el 2011 fue el primer año que los que estamos en el mundo del ajedrez empezamos a escuchar tu apellido con más fuerza, porque saltaste de 2.295 a 2.435 más o menos, y ganaste muchos torneos, ganaste Villa Ballester, saliste campeón argentino sub-20, panamericano, sudamericano. ¿Cómo fue ese salto de calidad tuyo de 2.295 a 2.425? ¿Qué pasó en el 2011 que diste un salto de calidad positivo? Bueno, lo que me pasó tal vez más de una vez, ¿no?, en mi carrera, es que a veces pasaba como 2 o 3 años en un ranking medio similar, ¿no? O sea, como que no conseguía subir mucho, ¿no? Subía de 10 puntitos, 5, y era como algo que se ve como que se iba acumulando como para después sí meter esa bomba de año, que porque estuve como mucho tiempo, tal vez entre el 2008 y el 2011, como que entraba 2.250, 2.240, 2.260, 70, pero claro, en el 2011 como que agarré y un gran torneo que fue el Abierto de Villa Ballester, ¿no?, que es el torneo más antiguo del país, que fue lo jugué la verdad que súper bien, de hecho lo gané una ronda antes, iba 8 en 8, y bueno, y se ve que esa confianza de haber ganado ese torneo, más al estar trabajando, ¿no?, o sea, al estar entrenándome y eso, bueno, me fue dando confianza y se me empezaron, fue todo sucesivo, ¿no? A los 2 meses fui campeón argentino sub-20, ganando un torneo una ronda antes también. Ese año fui campeón panamericano, me agarré un nivel de confianza altísimo, sumado al ir entrenando, porque ese año recuerdo que incluso cuando me estaba yendo bien, empecé a tomar clases con Sandro Mareco, y bueno, y se dio todo y pegué ese salto muy grande, y bueno, a ver, y después medio que pasó lo mismo. Cuando llegué a 2.430 estuve como 3 o 4 años como entendiendo, ¿no?, las cosas como para poder ya dar otro salto y seguir subiendo. Pero sí, siempre es entrenamiento, es trabajo y bueno, eso es lo que termina dando los resultados. Hace poco fue papá Sandro Mareco. Sí, bueno, Sandro es muy amigo mío, me dio clases 3 años. Es una persona que quiero mucho, que es muy es una gran persona, así que sí, tengo muy, muy buena relación con él. Me entrenó 3 años y más allá de eso siempre fue muy amigo mío, así que bueno, ahora es papá y bueno, y me tocó hacer muchas giras con él, a muchos torneos, así que bueno, espero que nada, que también que más allá de que ahora tiene familia y todo, que pueda seguir, que todavía tiene muchísimo para darle a Argentina. Vos sabés que yo hablo mucho con Mareco, con Pichot, con Flores, porque yo voto para los premios Olimpia, que son los premios del deporte, ¿viste? Los Olimpia de plata, Olimpia de oro, y muchas veces ellos me preguntan quién gana la terna, y yo a veces les digo, ¿viste?, ojalá que algún día te toque a vos ganar el Olimpia de plata. Ojalá, en el 2011 estuve ternado, después de ese gran año que tuve, ¿no?, que mencionabas recién, estuve ternado, no se dio, ganó Fede Pérez Ponza, que también había tenido un gran año, así que nada, ojalá que si hago muy bien las cosas, probablemente vuelva a estar ahí en alguna terna, así que, bueno, ojalá. Bueno,
Ellos a veces me prestan su Olimpia de plata y me saco una foto con ellos, con el Olimpia de ellos en la mano. Así que cuando vos lo ganés, acordate que me tenés que prestar el Olimpia de plata. Y nos tenemos que sacar una foto juntos. Ojalá, ojalá. Igual vos sabés que cuando me dijiste de la entrevista, me vino un recuerdo. Yo no sé si vos te vas a acordar o no, y esto creo que nunca lo mencioné, pero yo iba a Hebraica, ¿no? Yo daba clases, perdón, yo entrenaba en Hebraica, y me acuerdo que yo tenía un profesor que se llamaba Jacob Sheckman, que fue uno de mis grandes profesores, y en un momento era como que yo ya estaba como en un nivel muy alto y querían como encontrarme otro profe, ¿no? Y me acuerdo que me recomendó Jaco para probar ir a las clases que daba Maxi Ginzburg, no sé si las sigue dando, los sábados a la tarde en River. Y yo con 11 o 12 años fui 2 sábados seguidos a 2 clases de Maxi Ginzburg en River. Y me acuerdo de haberte visto, de que estabas vos, yo no me acuerdo si estaba Panebianco también, Sí, en el bueno. viejo salón de ajedrez de River. Claro, lo que pasa es que me quedaba en la otra punta de la ciudad y además soy hincha de Boca y fui No, socio de Boca, entonces. yo también soy hincha de Boca, pero lo adoro a Pano. Y yo fui Sí, socio de sí. River del 96 al 2006. En el Ajá. 2005 fui subcampeón de categoría superior de River. Y muchas veces Crotollín, que era el que manejaba la subcomisión de ajedrez, me ponía a darle simultáneas a los chicos. Ajá, Y ajá, tengo diplomas que me dieron, bueno, y siempre, bueno, a Maxi lo conozco hace 25 años. sí, mi recuerdo es que vos en esas clases de Maxi estabas, y es más, si mal no recuerdo, vos siempre sentado a la derecha de Maxi. O sea, Maxi ahí sentado y vos a la derecha de Maxi. Y yo tengo el recuerdo de esos 2 sábados seguidos que fui a aquel viejo salón de ajedrez de River, y tengo el recuerdo tuyo. Y nada, y me gustaron mucho las clases de Maxi. De hecho, me llevo bien con Maxi. Nos ha tocado jugar. De hecho, él estaba escribiendo en obras, estaba redactando ahí notas en obras, trabajo que yo en su momento también llegué a hacer. Y sí, tengo ese recuerdo, pero claro, yo soy de Villa del Parque, agronomía, y que mis padres me puedan llevar, mis padres me han llevado a todos lados, pero que todos los sábados me lleven a River, que era la otra punta de la ciudad, era muy difícil. Y me acuerdo el salón, que enfrente estaba Tiro Federal, que se escuchaban los tiros de Tiro Federal, me lo recuerdo bastante, y bueno, y ahí me acuerdo de vos también. Yo lo que me acuerdo, no lo iba a contar, pero bueno, ya que estamos hablando de deportes en el recuerdo, lo tiro. Fue una primera ronda en una Copa Legislatura. Viste que en la primera ronda siempre juega un jugador débil con uno fuerte. Sí. Y en la primera ronda estaba, en un tablero estaba el maestro Fide con Berset, Juan José, que es amigo mío, lo quiero un montón. Él como jugador fuerte con uno débil. Después estaba yo como jugador débil, que me tocó jugar con el que fue campeón argentino, con que dice tablas, con Malbrán. Ah, con Guillermo Malbrán, Bueno, sí, con empaté con Malvi. Malbrán. Y vos estabas al lado mío, y yo te pregunto, ¿quién es Crisa? Porque sabía que eras, porque hace mucho que no te veía, y me dijiste, no, soy yo, Crisa. Eras el jugador bueno. Y estábamos jugando al lado, yo jugaba en la mesa 11 y vos jugabas en la 10, ponele una cosa así. Claro, el tiempo pasó, ¿no? Y fue Tal cómico, cual, yo te tal digo, cual. porque yo te quería volver a ver, ¿viste? Porque cuando era chico, uno no, yo no sabía en River que vos eras vos, entre comillas, ¿entendés? Tampoco crecí No, bueno, como mucho yo, ajedrecista ¿eh? seguro, a la Claro, estatura no sé. que la de estatura no crecí demasiado de aquel chiquitito que iba arriba, pero sí, como ajedrecista seguro que sí. Sí, a ver, yo tendría, cuando fui aquella vez arriba, yo no tendría más de 11 o 12 años, seguro, ¿no? Estamos hablando, bueno, de la época en la que vos también eras socio del club, 2003, 2004 más o menos, tal vez, o 2005 con toda la furia, pero estará en esa época que fui aquella vez arriba. Bueno, fuiste entrenador de la selección femenina brasilera en la Olimpiada de Batumi. Creo que fue 2018 eso. 2018, exactamente, ¿Qué te sí, acordás de sí, esa sí. experiencia? Muy buena, bastante intensa. Yo nunca había ido a una Olimpiada, ni como jugador ni como entrenador. Me tocó ir como entrenador, bueno, en aquel año, 2018, y la verdad que sentí un nivel de tensión tremendo, total, o sea, porque es un torneo por equipos, en donde a veces vos tenés que decidir en tu partida
en base a lo que estén pasando también con tus compañeros, ¿no? Y bueno, yo tenía el rol de capitán, que también era importante, porque está la cuestión que a veces si a una le ofrecen tablas, tienen la opción de decirme a mí, o preguntarme a mí si acepto o no, ¿viste? Entonces yo tengo también un cierto rol de responsabilidad, de ver cómo van las partidas, de ver cómo se va perfilando el match, y bueno, y fue una experiencia la verdad que muy linda. Las chicas estaban bastante comprometidas con el torneo, y estuvo muy muy bueno, y como punto así diferente, sí, sentí todo ese nivel de tensión, ¿no?, que había, que bueno, ojalá lo pueda llegar a vivir como jugador, pero sí, a ver, yo estoy muy metido como jugador, pero sí, también tengo mi carrera como entrenador, que bueno, esos 8 años de clase que viene Braica, lo que son las clases particulares, hoy en día estoy trabajando en un plan de la Federación de México, estoy con clases de alto rendimiento a grandes promesas del ajedrez mexicano, así que bueno, nada, es la otra parte, ¿no?, también que uno necesita también para poder vivir, ¿no?, porque a ver, como que en el ajedrez estás en el límite, ¿no?, entre lo seguro, ¿no?, que son las clases, ¿no?, y bueno, y lo que son las competencias. Vos sabés que esto que decías de la Olimpiada, en la entrevista que le hice a Miguel Ángel Quinteros, él contaba que en muchas Olimpiadas, él participó en 6 Olimpiadas, el capitán era Miguel Naidorf, y Miguel Naidorf le decía, bueno, si jugamos contra los rusos y te ofrecen tablas, me tenés que consultar. Y Quintero decía, yo quería jugar a ganar, yo no quería darle tablas a los rusos. O sea, ¿a vos te pasó que alguna alumna tuya del equipo, vos le dijiste, bueno, hacemos tablas, aseguramos el empate, y la chica quería jugar a ganar? Sí, me pasó eso, no me pasó que quiera jugar a ganar, pero me pasó que estábamos en un match, estaba en el momento de los apuros de tiempo, y a una le ofrecen tablas, se gira como para consultarme, y sí, yo le dije que acepte, porque veía ya como los otros tableros estaban como encaminados para que el match se pueda ganar. Entonces, a ver, es el único torneo del año en el que hay que jugar como equipo, independientemente de lo que pase en tu posición, ¿no? Entonces, nada, si bien la chica tenía una posición tal vez ventajosa, hay que asegurar el match, ¿no? Había que asegurar el match, había que ganarlo, estaban en pleno apuro de tiempo, entonces, nada, yo le dije que acepte, y sí, las decisiones las entienden, porque es un juego en equipo, no importa tu elo en esos momentos, sino que importa lo que pase para que el país pueda ganar. Entonces, es atípico a lo normal. ¿El 2017 se puede decir que fue tu año de mayor crecimiento? Hiciste 2 normas de gran maestro rápido, hiciste tablas con Caruana, con Topalov, le ganaste a Chekalinov. Sí, la verdad que se dieron las cosas muy rápido en ese año. Me faltaban 2 normas para llegar a ser gran maestro, y se dieron de toque, de tiro, en una gira que hice por Europa, pero no solo que se dieron las normas, sino que tuve resultados muy buenos, así individuales, hice tablas con Caruana, hice tablas con Topalov, fue en un lapsus que subí unos 30 puntos de elo más o menos, y bueno, y en ese mismo año, en ese mismo 2017, me clasifico a la Copa del Mundo, que termino perdiendo en primera ronda contra Liu Chao, en su momento número 18 del mundo, y sí, fue un gran año, 2011 y 2017 fueron como 2 años explosivos, o sea, como que no es que me fue 7 puntos, me fue 10 puntos, como que se dieron todo. Así que, bueno, ojalá que el próximo sea al caer, ¿no? Que no sea cada 6 años, sino que el próximo sea o este año o que sea el año que viene. Bueno, en 2019 ganaste un torneo en Francia. Sí, exacto. En 2019 gané un torneo en Francia, bueno, fue uno de mis primeros así abiertos, ¿no? Que gané en Europa, más allá de varios torneos rápidos que gané. Sí, en 2019 se me dio eso. Y sí, la verdad que, bueno, hace unos meses, en uno de los últimos torneos que jugué, que te comentaba, que bueno, en ese torneo le gané a Chepalinov, que bueno, está dentro de los mejores 50 del mundo, salí segundo, por sistema de desempate terminé segundo, un cerrado de promedio de elo casi 2.500, uno de los torneos más fuertes que había jugado en mi carrera.
Así que sí, estoy entrenando y sigo enfocado para, bueno, para poder seguir subiendo. Es mi meta actual y bueno, y luego ya se verá. Bueno, para ir cerrando, vamos a imaginarnos una composición de lugar. Te encontrás una lámpara Aladino y el genio te dice, bueno, te puedo hacer tomar un café con un campeón del mundo que no está más. Milo, Capablanca, Lasker, Fischer, el que vos quieras. ¿Qué le consultarías en ese café a ese campeón del mundo para mejorar tu forma de juego, para incorporar conocimiento? ¿Qué le preguntarías a esa leyenda? ¿Con quién te gustaría tomar un café? Está buena. A ver, con Karpov la verdad que me gustaría bastante. Me Bueno, pero gustaría, me Karpov está gustaría. vivo, lo podemos, Sí, lo Karpov podemos. está vivo, no lo mato, no lo mato. Sí, no, pensé que me decías algún campeón del mundo. Bueno, alguno que no esté. Y Fischer me gustaría muchísimo, la verdad. O sea, por lo menos no solo ajedrecísticamente, sino para. Uy, para. A ver, ahí se me. Ah, ahí está, se me cerró. Para poder entenderlo un poco, ¿no? Para que va a ser difícil, ¿no? Pero con Fischer la verdad que sería lindo porque es una personalidad mega extravagante, mega, mega compleja. Me gustaría. O tomar una clase de defensa con Lasker, ¿no? Uno de los mejores, alguien que en el que en 1910, 1920 se defendía como alguien del siglo XXI. Así que nada, me encantaría alguna clase de defensa con Lasker o una charla de la vida con Fischer. Sí, otro, por ejemplo, que la gente mucho no lo considera, pero fue un genio, fue Vasily Smyslov. Smyslov Sí. fue campeón del mundo en la década del 50 y en el 84 juega la final del torneo de candidatos con Kasparov, que la pierde, pero estuvo a un paso de desafiar a Karpov por el campeonato del mundo, 30 años después. Sí, habla de lo que es la perseverancia, ¿no? Y la regularidad, la constancia, ¿no? Lo que hablábamos mucho recientemente, ¿no? Fantástico, sí, lo mismo. Bueno, Geller, creo que fue campeón en su momento de la Unión Soviética, en una época en donde ya estaba mucho más cerca del retiro y eso. Una buena característica que han tenido muchos jugadores del pasado es cómo se han mantenido, ¿no? En constancia, ¿no? Eso la verdad que es muy importante. Bueno, hay otro ajedrecista, casi un campeón sin corona, que muchos no lo reconocen, que fue Boris Gulko. Boris Gulko fue campeón de la Unión Soviética, campeón de Estados Unidos y tiene score favorable contra Kasparov, que 4 a 1, que no, ese galardón no lo tiene mucha gente. Sí, hay un libro que yo le recomiendo mucho a la gente, que justo lo terminé recientemente, que se llama Siluetas del ajedrez ruso, que lo escribe Sosonko, que habla muchísimo sobre muchos ajedrecistas de la Unión Soviética, que muchos no se conocen, no sé, Vitolins, por ejemplo. Hay un montón de ajedrecistas buenísimos que muchos no se conocen y que tienen unas historias y partidas impresionantes. Y ese libro me gustó muchísimo. No es un libro de ajedrez, sino que es un libro que cuenta un poco la vida y cómo Sí, era lo cada leí. jugador, su personalidad. Lo Ajá. leí. Ahí habla mucho de Tal también. Y De ahí tal, cuenta en exacto. ese libro que la persona que Tal le decía tío parece que era el padre. Ah, sí. Sí, hay un montón de anécdotas, entre tantas. Sí, de tal habla muchísimo, pero habla mucho de que a mí fue lo que me sorprendió, tal vez algunos, hasta de entrenadores habla, entrenadores, aquellos entrenadores de la Unión Soviética que no se conocen muchas historias y a quien le es apasionado más que nada del juego, sino de lo que son las historias humanas y de cómo se vivía o de cómo entrenaban, qué les gustaba hacer, qué no. Está buenísimo este libro. Por ejemplo, vos tenés el libro Finales de Torre de Milo Lowenfish. Lowenfish prácticamente era mejor que Bodvini. Lo que pasa es que le sacaron el apoyo del Estado. Y Lowenfish fue Tal dos cual. veces campeón soviético. Y Tal bueno, cual. tenía que haber jugado él el torneo de Avro del 38 porque le correspondía como campeón soviético. Y lo mandaron a Bodvini. Ahí Tal cual. tenés uno de esos monstruos que no le dieron mucha prensa. Pero Exacto. fue un genio, Lowenfish. Exactamente, exacto. Bueno, eso es lo que tiene mucho ese libro, ¿no? Y que
que bueno, que en parte entiendo que a vos te guste tanto, pues es un poco la dinámica que también le das al canal, ¿no? Tocar cosas que a veces están un poco olvidadas, ¿no? Como vos dijiste en alguna entrevista anterior, que hoy es la teoría de la Naidorf hasta la 25, pero hay muchas cosas que no se conocen, o historias que, bueno, vos mismo en tu canal estás intentando mostrar y eso, que está buenísimo, ¿no? Y bueno, y ese libro tiene mucho de eso. Yo quiero que no se pierda la memoria, porque así como vos hablabas del Holocausto o de los 30.000 desaparecidos, hay muchos chicos que no saben quién fue Nimzowitsch, qué le pasó a Bollorzhubo, qué le pasó a Naidorf. Y yo quiero rescatar eso, porque está muy bueno jugar de memoria con Stockfish, pero vamos a ver los que hicieron grandes el ajedrez, Alekhine, Capablanca, todo eso. Tal cual, coincido completamente, y bueno, por eso también aprovecho para felicitarte por todo lo que estás haciendo ahí en tu canal. Bueno, te agradezco por la entrevista, y ya queda programado hacer un proyecto juntos el día de mañana como periodista. Así es, cuando me retire ahí del ajedrez y eso, ya y me meta en la faceta periodística al 100%, ya será momento ahí de armar alguna cosita, algún programa, alguna cosa así, como para poder meterle toda la energía y que salga bien, porque bueno, es mi otra gran pasión que tengo en la vida. Bueno, voy a ir a la radio caminando con bastón, pero no importa, lo vamos a hacer. Bueno, tengo 28, no sé, sí, bueno, hasta dónde va. Vos tenés 28, ahora, pero yo voy a cumplir 46. Ya. Igual yo hablo de retiro entre comillas, ¿no? Cuando ya uno ya no ponga todas las fichas en esto, ¿no? Sino como cuando uno juegue tal vez uno o dos torneos al año, tres o cuatro, ¿no? Como que hoy en día es estudiar ajedrez, es trabajar dando clases y meterme 100%, ¿no? En seguir mejorando y ver hasta dónde se puede, ¿no? Hasta dónde da la cuerda. Pero sí, hay un momento que ya no va a ser la prioridad de mi vida, ¿no? Ya está, uno va a formar una familia, etcétera, ¿no? Entonces, nada, en ese momento también me encantaría, y por eso estudié también el periodismo, que bueno, hoy lo ejerzo, pero de forma muy secundaria, me gustaría hacerlo algo principal, ¿no? En mi vida. Bueno, te agradezco, gracias por la entrevista, la verdad la pasé muy bien, me divertí bastante. Bueno, gracias a vos, Fede, también la pasé muy bien, y bueno, seguí para adelante ahí con el canal, y bueno, nada, todo lo mejor. Estamos en contacto, gracias por todo. Estamos en contacto, un abrazo, gracias.